Bueno, hoy estamos presentando desde Católicas por Derecho a Decidir el relevamiento que hemos realizado en toda la provincia de Córdoba, en el sistema de salud, en el subsector público. Un relevamiento y una encuesta sobre acceso a derechos sexuales y reproductivos. Llegamos a 721 efectores, que es alrededor del 90% de todos los efectores. Un relevamiento que nos ha llevado mucho tiempo y mucho trabajo por la densidad de la cantidad de información y la cantidad de lugares que se han recorrido. Se preguntaba sobre el acceso a métodos anticonceptivos y la posibilidad de interrumpir embarazos, tanto como interrupciones voluntarias como interrupciones legales. Y en cada caso se preguntaba las particularidades también de cómo son el acceso a la capacitación, a los recursos, a la disponibilidad de personal. Una multiplicidad de datos que para nosotras importantísimo que tanto decisores de la política cordobesa conozcan, profesionales de la salud conozcan para que también se motiven. Fue fundamental para poder pensar, repensar las líneas de acción que vamos a llevar a cabo en relación al cuidado de la salud. Este tipo de trabajo como el de monitoreo que se acaba de presentar por Católicas por el Derecho a Decidir y con la red de profesionales es muy importante porque produce datos y evidencia para tomar decisiones en política pública. No solo fue una encuesta en donde se pedía o se relevaba información sobre salud sexual y reproductiva, sino en sí misma fue un trabajo de incidencia, de intervención social sobre los principales temas de la agenda. Planificamos previa a la presentación del informe una reunión con decisores políticos, o sea, directores de salud, directoras de salud, secretarios de salud de distintas localidades, jefaturas de servicio, directoras y directores de hospitales, digamos, con la intención de poder compartir un poco lo que está pasando. Fortalecer redes, redes de personas, redes profesionales, redes de tomadores y tomadoras de decisión, porque nos parece que muchas veces en este diálogo y en este intercambio también se pueden encontrar nuevos argumentos y nuevas propuestas, sobre todo para que las personas y las mujeres muy especialmente puedan gozar de los mismos derechos que en todo el país. Nosotros necesitamos tener información muy ajustada de lo que pasa en materia de acceso a métodos anticonceptivos y interrupción del embarazo en cada una de las localidades, no solo de las ciudades grandes, sino también del interior de cada provincia. Lo que encontramos como foto, como primera impresión, es la enorme desigualdad que existe en nuestra provincia en relación con esto, con las posibilidades que tienen las mujeres de acuerdo al lugar donde viven, a los recursos con los que cuentan y a cómo el sistema de salud se ha estructurado también en cada territorio. Mirar con seriedad y con importancia estos datos para pensar una política más anclada a la realidad de Córdoba.